En 2022 se celebró la 90ª edición de San Francisco Expone, feria regional de maquinarias para la producción agropecuaria que suma en sus tres jornadas un concurso de alta genética lechera y atractivos para toda la familia. Evento que retornó tras 2 años de ausencia a causa de la pandemia, despertando un gran interés en todos los actores del sector. En ese marco fue destacada la presentación de Lorenzato Maquinarias, concesionario en Frontera Santa Fe, de marcas líderes como Mainero, Piersanti, Tansi, Cele, Fertec, Dolby, TVH y Musilo. Una apuesta muy fuerte de la firma que exhibió un gran parque de maquinarias presentando las nuevas alianzas concretadas durante el receso para poder ofrecer sembradoras con tecnología AirDrill y plataformas de cosecha del tipo Draper. Una fue sembradoras Tansi. Nosotros veníamos trabajando muy muy bien con la empresa Cele, impusimos la marca en el mercado y empezó a haber un nicho de mercado de productores de punta que estaban pidiendo mucha tecnología en sembradores y sembradoras AirDrill. Ya que Cele no tenía este producto, iniciamos una relación comercial con la empresa Tansi, que hoy por hoy es la empresa líder desde hace 20 años en sembradoras AirDrill, en el cual le meten mucha tecnología a las máquinas. Y bueno, hemos logrado un importante resultado comercial con esta empresa ya, pero hoy tenemos la oportunidad de estar presentándonos en sociedad y presentando dos productos tremendamente innovadores. Hoy estamos presentando una sembradora Special 5 con toda la tecnología que puede tener una sembradora en el mercado argentino. La segunda incorporación es la línea de plataformas Draper que produce la empresa de Noettinger, Córdoba, que viene a complementar un desempeño notable del concesionario en ese segmento, pues de la mano de Mainero ha sido galardonado como número uno en venta de cabezales para la cosecha de maíz. Y nos faltaba esa pata, que era la cosecha de soja y trigo, y entonces se dio la oportunidad con la gente de Piersanti a realizar esta alianza, que también nos ha ido muy muy bien. Ya hemos comercializado muchísimos equipos, pero también estamos aprovechando esta oportunidad para presentarnos en sociedad con nuestros clientes y amigos y la sociedad en general acá en San Francisco y zona, ¿no? Esta firma suma ya 57 años de trayectoria en el mercado, teniendo a Mainero como estandarte histórico de su oferta comercial desde los inicios. Industria que, gracias a una fuerte apuesta a la innovación, generó en los últimos años nuevos desarrollos muy destacados en todos los segmentos que trabaja. 4 de esos lanzamientos recientes se mostraban por primera vez en esta Expo de San Francisco de la mano de Lorenzato Maquinarias, comenzando por el mixer de 16 metros cúbicos y 3 sinfines horizontales. Los productos que estamos presentando totalmente innovadores es la nueva rotoenfardadora 5888 de Mainero, que es la automática, el último desarrollo del departamento de diseño de Mainero, un producto extraordinario a nivel nacional con excelentes prestaciones. También estamos presentando la extractora de cereal, un producto que Mainero ya había desarrollado un producto en su momento. Ahora dice este nuevo producto que es que enrolla la bolsa y con un par de particularidades que lo hacen diferente con respecto a lo que ofrece el mercado, ¿no? Y bueno, y como la vedette que estamos presentando hoy es el nuevo cabezal maicero a 42 centímetros del 3010 que el mercado venía pidiendo. Nosotros, como ustedes saben, vendimos muy mucho MDD 100 y después 200. Hemos colocado muy mucha cantidad de equipos, pero empezó a haber una demanda de la gente que siembra a 42 centímetros. Muchos son clientes nuestros. En el segmento fertilización mostraba los desarrollos de Fertec, 2 unidades de la serie 6, con la más avanzada tecnología para la dispersión precisa y justa de sólidos, producidos por una industria que lleva la innovación en su ADN, lo que le ha permitido recibir numerosos premios. Por supuesto que Cele sigue siendo una de sus marcas referenciales, puesto que este concesionario fue quien impuso la misma en su región, con un alto nivel de fidelización por parte de los usuarios. Sabemos que quien tiene una sembradora Cele va a sembrar de la mejor manera, no va a tener mantenimiento, poco repuestera, una máquina muy eficiente, y hoy creo que esas cualidades son muy pocas las marcas que la tienen, y Cele sigue manteniendo ese perfil, ¿no? Una máquina muy confiable y que siembra muy bien, y la sencillez que tiene la máquina, ¿no?
Esta presentación sirvió además para reforzar la promoción del servicio postventa que pone a disposición el concesionario, que hizo en los últimos años una fuerte inversión en infraestructura, provisión de partes y capacitación de su personal para cumplir con la consigna de brindar un respaldo diferencial. Nosotros apostamos fuertemente a eso. Nosotros no tenemos vendedores en la calle, simplemente la parte comercial la hace mi hijo Juan Cruz, que se ha incorporado hace ya un par de años a la empresa y está al lado mío guiando la empresa, y yo, somos los únicos dos que comercializamos. Nadie va a recibir un vendedor de Lorenzato Maquinarias. Nuestra apuesta va fuertemente al servicio, a la mejor atención, hacemos lo imposible para que las máquinas funcionen correctamente, y como decías vos, vas desde el asesoramiento, el conocer la máquina, saber qué necesidad tiene el productor para ofrecerle la máquina que sea idónea para resolver, encontrar la solución para lo que necesita hacer la inversión. Y ahí es donde apuntamos. Tenemos un equipo técnico, un equipo de gente, de muchachos tremendamente buenos, realmente es destacable. Formamos un equipo Lorenzato Maquinaria, porque no soy yo solo ni mi hijo, sino es un grupo de gente del que trabajamos en la misma sintonía y que entendemos que le tenemos que dar totalmente soluciones a nuestros clientes, ¿no? Y por eso hoy nuestro eslogan es el respaldo que marca la diferencia, porque apuntamos fuertemente a eso, a darle a nuestro cliente que confía en nosotros, darle un respaldo único.